Hola, muy buenas tardes. Acá estamos en Depende de Vos y ya estamos. Somos cuatro. Hoy el equipo, el lado B de Depende de Vos, no estuvo Cari porque tuvo unas cositas. Pero bueno, estoy más que bien acompañado. Como ven en el aire, como somos cuatro, lo tengo a mi derecha a mi primo Milton, que me vino a visitar, que vino desde bien arriba, desde Miami, ¿no? Primo, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Se escucha bien? ¿Se siente bien? ¿Está cómodo? Sí. Genial. Bueno, vamos a la otra invitada que viene también, que me dijo el otro día, tengo ganas de estar ahí, tengo ganas de estar ahí. Listo, acá estás, presente. Pía, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Chicos bien. Y chicas. Chiques y todo, ¿no? Chiques. Ah, no. Y también lo tenemos la primera vez también, creo que los tres la primera vez, sí. Acá haciendo streaming con 17 años, debutando el señor Nacho. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, me va bien, supongo yo. ¿Sí? ¿Está nervioso? Un poquito, sí. ¿Un poco nervioso? No, ¿se escucha bien por los auriculares? Sí, 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 se escucha perfecto, sí. Bien, eso es lo importante, se tiene que escuchar bien para que ver cómo estamos. Hoy empezamos el programa. No lo tengo, no, me cambiaron de operador justo cuando iba a hablar. No, qué malo que es, ¿dónde se fue? Se fue al baño. Ahora venimos y empezamos a hablar porque a él siempre le gusta el fútbol, entonces vamos a hablar un poquito de fútbol que no lo vi en la semana. Venía bien, ¿no? Venía justo. Dick, ¿cómo le va? Buenas noches, está del otro lado operando. Todo tranquilo. ¿Qué está haciendo, suplente? Ahí dándole una mano. Viste que a veces necesitamos pegar una escapada al baño. Ah, listo. Mandándolo al frente al magnate, sí. Al dueño. Él es el dueño, Javi, el que se fue, es el dueño de todo esto. Sí. Es el magnánimo de esta... No lo saludamos. De esta empresa. Javi, ¿no lo saludaste a Javi? No. No, ahora te va a mutear. Ahora te va a mutear. No, te va a perder la entrada. Usted a Dick lo conoce ya, Dick sí, lo conoce por supuesto, de jugamos los al fútbol. Sí, jugamos al fútbol. Juega al fútbol ella, juega mixto. Defensora. Fútbol mixto, ahí va Hacha, el Hacha. Hacha es la otra amiga de Pía ahí que ayer tuvo picante. Ah, Lali. Ayer tuvo re picante. ¿Sí? Sí, la picó ayer Lali y como siempre ahí. El otro día paró uno con la rodilla, lo hizo. Sí. Lo destruyó. Si no puede meter la pelota al arco, empieza las patadas, a revolear. No sabe lo que pega. También están los familiares de Nacho ahí del otro lado. Buenas noches ahí presentes. Están sacando fotos, todo. Somos famosos, de repente. Sí, de repente veo muchas cámaras. Ya me estoy intimidando. Voy a dar una declaración en Milton vivo. Milton no entiende nada ahora que viene de Miami. Sí. Esto es así. El programa, viste, vivió como ese. Se habla de la vida, se habla de muchas cosas. Ahora quería hacer la entrada. Justo me lo cambiaron, levanté la vista y me lo sacaron. Sí. ¿Ya vino? ¿No está? Ahí está. Ahí está presente. No, porque quería hablar, Javi, no sé si se me fue justo. Cuando quería hablar en una intro, quería hacer de tiene varios programas de fútbol, ¿no? Acá. Hacemos hacemos tres. ¿Y cómo tres fue programas? La semana? Un resumen. Bien, tranquilo, bien, por suerte fue bien, todos profesionales, así que no son partidarios. Ah, ¿no? No, ninguna referencia, ¿no? Ningún, para nada. Ningún paralelismo. Para nada. No. Análisis serio. Ahora, los viernes dejamos los pocos serios para los viernes. Ah, los pocos serios. Bien. Bueno, por poco serio, veo como es la historia, ¿no? Como dicen, los equipos grandes siempre siguen los caminos y están en vereda, ¿no? ¿Eso dicen? No sé, yo estoy siguiendo la Premier, arrancó hoy. La Premier, ¿qué? ¿El City está mirando ahora? ¡Qué pasa! Mire usted, ahora juega el City. Haaland, metió ahora dos se goles. Va para el City. ¿Vieron cómo cambian de camiseta ustedes? Juega Messi hoy. Es de River. Juega a las 9 y media, sí. Juega Messi a las 9 y media, sí, mira, él también viene de Miami. La rosadita usa. Sí, a ver si no va a conseguir una remera firmada por Messi, porque allá es fácil, ¿viste? Entras enseguida, lo ves enseguida. Bien. Así que cuando tenga una remera firmada por Messi, sepa de dónde viene, él me la trae acá. Muy bien. Así ¿la va a sortear acá? La va a sortear, ¿viste? Que él quiere monetizar todo. Él le gusta monetizar todo, ¿no? Marketing. Sí, no mande video con Messi porque enseguida vamos a monetizarlo acá. ¿No? Obvio. Bueno. Vamos para eso. Contamos que Cari tuvo un inconveniente, no pudo venir, así que estoy acá más que bien acompañado. Menos mal que vinieron todos, porque si no remarla solo es complicado, hay que hablar, hay que decir muchas cosas. Estuve una semana bastante intensa, así que porque él vino y empezamos, me tomé la semana de vacaciones, así que andan me divertí. Paseando. Sí, paseando, tomando, asado tomando. y asado. Agua. Sí. Ayer fuimos al supermercado, parecíamos pobres, porque empezaba a agarrar las bebidas, viste, las más caras. Te decía, este sale 15.000, le decían, no, dame dos, le dijo, no, pará un poquito. Claro, los Franklin, viste, acá
son otra moneda acá los Franklin. Y así nosotros con mi prima estábamos mirando, pará, primo, ¿no? ¿Qué tanto? Y compró así, compró. No, ni te digo cómo cerró ese carro, el número. Se disfrutó una vez, sí, así sí. Que... No, la pasamos. ¿Amarula bien. Compraron? Sí. No. Creo que sí. ¿Qué? Sí o no, Amarula. Sí, ese creo que fue el que compramos. No, compró, quería comprar dos Jagger, un Bombay, y no me acuerdo qué más había. Medias blancas, sí, agüita. ¿Qué has de tomar? Y después los rolleros, los Ferrero Rocher. Ah, eso. Sí. ¿Lo trajiste ahora? No, mis primas saben como enseguida. Yo no soy de chocolate, pero bueno. No soy mucho. Acá tenemos uno que. ¿Sí? ¿Usted es fanático de chocolate? ¿Le sí, gusta? Sí, un fanático bromal, ¿no? ¿Sí? Casi adicto, diría yo, ¿no? Inyectámelo, es. Claro, tal cual, ¿no? Bien, mira, ahí te traen el mate oficialmente, sí. Son la cebadora oficial. Ahí tenemos mate, todo, porque acá es así. Y hay veces que vamos a tener un vinito también. Ya vamos a traer, ya dijimos siempre, vamos a traer vino, nunca traemos. Sí, ahí está. Ahí está. Promesa de campaña. Sí, para mesa, ¿cómo? Promesa de campaña. Promesa de campaña. Sí. No se puede hablar. ¿Qué pasa si yo hablo ahora? Digo, che, hay que. Y puede ir preso, Fabi. ¿Preso? Sí, hasta la gira. Sí, total. Promoviendo la. Podemos jugar con nuestras vidas. No se puede decir nada. Así que, pero. Escuchen el programa del próximo miércoles. Va a estar el próximo miércoles, ¿no? Estoy en duda. De vacaciones. Sí. Está de vacaciones. Sí. No, Javi. Podemos grabar. Qué mal timing. Y bueno, las cosas se dan cuando se dan. Qué mal timing. Pero no sé si capaz que sale grabado. Miércoles va a estar Política sin corbata con post-elecciones. Que va a estar bueno. Va a estar bueno porque se viene algo importante. Pero bueno, volvemos al viernes que es de joda. Hoy nos vamos de joda, hoy nos divertimos. ¿A dónde van a ir? Tengo dos cumpleaños, así que estoy viendo cuál ir primero. Yo tenía uno, ¿sí? Y me da mucha culpa tener que ir y está el marido en casa. No, mentira, en casa no. En la fábrica trabajando. Así que me voy a quedar. Me la voy a perder. No vas. Amo la joda, amo bailar. No sé lo que es. Le pones un tema y enseguida. Sí, se mueve. Empiezo a revolear para todos lados. Pero bueno, me la voy a perder. ¿Sí? Por culpa nomás. Culpa. Nacho, ¿usted qué hace los viernes, los fines de semana? ¿Qué hace un chico de 17 años en esta nueva era? Yo me quedo en casa, honestamente. ¿Sí? Conozco un montón de amigos míos, ¿no? De que les gusta ir a salir. Siempre me ¿De dónde se sale en Pilar a los 17? Ya me siento un re viejo ya ahora. Claro. Ahí me siento. Sí, claro, sí, yo voy a Grillo Pérez, Círculo 44, ahí la historia pasa claro, por ahí, pero no. Estamos pisando los 40. Claro. Sí, no sé no si que está, pisando, mira, ya no lo pasé por arriba ya. Claro. No sé si está en Pilar, ¿no? Porque, bueno, todos mis amigos están cerca, más cerca de Luján, ¿no? Ah. Pero, me invitaron siempre a la Sunset, ¿no? Yo supongo que debe quedar por ahí, cerca. No lo conocés. No lo conocés. Sunset, acá. Sí. Mirá, yo iba cuando era más joven. Ah, qué piola. Sí, íbamos. Ah, pero Sunset es nuevito, ¿eh? No es nuevo, no me quemes. Quedó la intriga. No me quemes. No, Sunset tiene. Sí, antes yo tenía otro programa que venía el DJ de Sunset a pasar música en el otro programa, los sábados. Venía el programa nuestro, pasaba música y después iba a Sunset a pasar música y nos regalaba ahí unos tragos, entradas y así, en aquellas épocas. 30 años atrás. apáguele el micrófono, señor operador. Y bueno, te digo que 12 años atrás, sí, yo tenía 28 años y salíamos mucho y nos divertíamos mucho. Y ahora, digamos que también un poco, pero bueno. Así que no salió todavía. No, yo no soy de salir. No le gusta, no es mucho ese palo. Está bien, cuando no la sentís, no tenés que ir por obligación ni nada. Porque si no lo disfrutás, no la pasás bien. Claro, tal cual, ¿no? Es así. ¿Le gustan más los jueguitos o por dónde anda? No, sí, yo me quedo hasta las 5 de la mañana. Ah, viciando a full. Claro, si todavía no tengo nada para el día siguiente, así que... ¿Qué le gusta? ¿Qué, ¿Xbox o Play? No, computadora. Más profesional, ahí. Claro. ¿Qué juegos? Juegos como, por ejemplo, el Counter, el... Bueno, el Call of Duty no lo tengo, ¿no? Pero bueno, ya entendés. Juego de disparo, básicamente. Ah, todo de guerra, todo estrategia, todo ese mundo. Sí, toma. Ahí está. Ah, va por ese lado. Uh-huh. Ah, y se queda y juega en red con varias personas o solo. No, sí, yo soy de jugar tipo online.
Online. Eso sí, todo con gente que habla inglés, ¿no? Porque. Ah, por ahí tenés que saber inglés, sí, claro, o sí. Tal cual, sí, por eso. Ah, bien, bien. Bueno, a él viene a conocer un poco esto porque ya va a empezar, tiene 7 años y está proyectando su vida y claro, le está gustando todo esto de la radio, de la locución, de empezar a hacer todo este mundo que nosotros, yo lo hago amateur, yo lo hago para divertirme, para pasarla bien y para boludear, viste lo que es esto. Yo lo hago más por ese sentido, hago hacer una banda para divertirme, me divierto. Tomo unos mates, a veces tomamos algo y charlamos de la vida, de las cosas. Y ahí usted, primo, me habrá escuchado un par de veces. Claro. De allá, porque hace años que vengo haciendo esta boludez, ¿viste? Pero si lo tomás profesionalmente, esto es hermoso, claro, ¿viste? Cómo te sentís acá, sí, cómo se mueve todo este mundo de cosas. ¿Y usted por qué le gusta hablar nomás? No, yo fui el nexo acá, porque él, ajá, es el... Sí, pero usted fanático me dijo, tengo ganas de hablar. No, yo ya soy loro de por sí, no tengo, sí, más ganas de hablar. Tendrían que ponerme un cierre en la boca. Pero bueno, no, es la primera vez y un poco de... ¿Estás nerviosa? No. No está. Sí. Sí, está nerviosa. No, no puede ser. Sí, no puede ser. Mirá esto. Ella es profesora de contá un poco de tu vida. Para, uy, no sepa, si ¿sí? te cuento, se bueno, me arma la podrida a la bueno, salida. ¿Por qué? Porque ahí, en la cabina, hay alguien que no le gusta que diga que soy profe de CrossFit. Ah, ¿no? ¿No? No, no va por ahí. Porque me dedico totalmente a otra cosa ahora, aunque entreno un montón, pero soy profe, sí. Pero la verdad que es lo que más me gusta hacer. Aunque le estoy encontrando el gustito ahora a la venta. Que bueno, básicamente ser profe es vender un deporte, claro, en este caso el CrossFit. Pero bueno, ahora me dedico a vender casas. Ah, ¿sí? Por eso digo que se me va a armar la podrida la salida. ¿A vender qué? ¿Casas? Casas. Ah. Estoy en el rubro inmobiliario. Estoy buscando un departamento, así que si sabe algo para alquilar, no para comprar, porque no, tanto no me da, pero si sabe algo, la tiro por ahí. Los números hoy en día, alquilar. Sí, decímelo, que empezaban a tirar números por ahí, dije, bueno, está bien, así es la vida. Sí, sí, hay que acostumbrarse a la nueva realidad. Es la nueva realidad. Y a mi derecha mi primo, porque está acá, le dije, bueno, lo obligué, él no tiene ningún drama, él es desfachatado y también se mete en esto. Y dijo, listo, estoy acá y me tenés que seguir, el tren mío es este, es esto, esta es mi vida. Vino a pasear y lo pusiste vino a laburar. Vino a pasear, sí, lo puse acá en vivo. También es vendedor, él es de vendedor, pero de... Piscinas, claro, ya se nombra, viste, neutro piscinas, ¿no? Piletas, acá son piletas. Piletas. El vendedor allá en Miami, así que está acá, se reunió hoy a la mañana con uno, tuvimos una reunión con uno que quiere trabajar allá también, así que anda tirando hilos para todos lados. Uy, como todo vendedor, llevar, ¿viste?, a Miami, ¿sí?, a vender casas en Miami. Ah, ese sería... Yo te vendo la piscina, ¿sí?, la casa con la piscina. No, más bien tengo un amigo, viste, que bueno, él para viajando tiene una inmobiliaria acá con su viejo. Y están abriendo ahora en Miami, que también están poco a poco, viste, adquiriendo para poder rentar o poder vender casas. Claro. Sí. Ahí está. Ahí, yo no leo, que dice, ahí escribió mi otra prima que está viendo del otro lado. También escribió Cari, que es la co-conductora oficial de Depende de Vos, que está ahí. Cari, yo vio cómo soy, yo no miro mucho el chat ahora, lo estoy viendo. Me puso lejos Javi el monitor, yo soy un viejo, ya soy viejo, yo ya tengo... Si me pongo anteojo, la cago, es así. Le saca toda la juventud que sí, le queda. Sí, está sí, bien, sí, no, puede no, pasar, entonces puede pasar. No... Creo que manda saludos. Sí, ¿cree que se los diga? Bienvenido, primito. Ya te voy a estar dando un gran también abrazo. Beso al genio de Fabi. Romy. Ah, bien, bien, bien. Mi prima, la prima Romy. Está Cari ahí que dice: Jessy, saludos, primos. Cari, no esperaba que me leas. Bienvenido sí, a su primo. No me tiene confianza. No. Porque el Twitch es esto: el Twitch tenés que interactuar con la gente. Es el ABC de este stream. Pero me cuesta, a mí me cuesta. Yo todavía lo manejo en modo radio a todo esto. Entonces, claro. Pero lo que hace el stream es interactuar todo el tiempo con la gente. Entonces, el chat es el ABC. No sé, claro. ¿Y streameás cuando haces jugás o no? No. ¿No llegaste a ese...? Tengo las ganas, pero no lo hice aún. No, hacelo. Hacelo porque te abre otro mundo. Yo tengo varios amigos que lo streamean y te entra gente de cualquier lado.
De cualquier lado. De cualquier lado te entra gente. Es una locura lo que se. Y empezás a interactuar con gente de todo el mundo. Yeah. Pero sí lo hacen. Sigue escribiendo. Cari, no me escribas que me estás quemando. ¿Qué dice? Ay, cuídame el rancho, Ah, porque ellos siempre se complotan y me están contra mí siempre. Uy, bueno, guarda la silla. Guarda la silla. Ay, sí, esa silla. Para mí esa que le dieron un champán en la silla. Sí, sí, antes de venir, viste, ya está. Sí. Está dudado, Nachito. Los nervios. Pero bueno, como dice ahí el stream, vamos al tema de hoy. No sé si lo tienen pensado. Sonido de mate. Sí, y el sonido de mate. Hoy es gustos culposos. Gustos culposos. Yo no sé si el mío es culposo o no, pero yo tengo un gusto que es o lo que me gusta. No sé si aplica o no. Lo pensé y dije... ¿Va o no va? Pero bueno, lo voy a tener igual. Es un gusto culposo porque ya la edad me lleva a que sea así. ¿Me está eso? ¿Dos horas tiene ahí en el celular? Sí. ¿Por qué dos horas? Porque tiene dos líneas. ¿Eh? Eso tiene uno para dos cada líneas. Ojo. Claro, uno para cada ojo. Para cada ojo. Me desconcentró eso. ¿Por qué dos horas? Dije... En un lado son las 8:20. No, encima es la misma hora. Sí. Por eso yo dije, bueno, capaz que tiene la hora de otro lado. ¿Verdad? No, la misma hora, ¿eh? Tiene dos chips. Por eso. Es un no me quemes. No. Muy trampados eso. Y antes era dos teléfonos. Se complicaba que te suenen dos teléfonos a la vez. Ahora le pones el mismo ringtone a todo y. Ah, mirá, pasa por ahí. Bueno, me desconcentré porque dije, ¿yo estoy mirando bien o ya miro para ya no miro allá, ya no llego ahí a mirar? Y dije, bueno, se me complicó. Bueno, el gusto culposo. Yo venía y el gusto culposo mío es, por ahí no sé si va o no va, pero es la joda. Me da culpa porque ya tengo una edad donde dice, yo tengo que soltar, sí. Ya hay uno, ahí tenés un Sí, sí. Estamos en la misma. Uy. Él se considera que tiene la edad de todos sus amigos. ¿Y? O sea, todos sus amigos somos re jóvenes. Bueno, es lo que me pasa a mí. Ahora, estadic ahí no estadic. Todos los del Mixo, ¿cuántos años tienen? 20, 25, como mucho. Sí, loco, la juventud que hay acá. Y bueno, yo que tengo 32 me siento re vieja al lado de ellos. Pero la verdad es que me siento una pendeja. O sea, más de lo que soy. Claro, y yo tengo 40. Yo ya tengo 40 años y digo, no puedo hacer esto, no puedo. El otro día jugando al fútbol, fuimos a tomar algo y dijimos, bueno, cerró el bar, cerró el kiosco, vamos a otro kiosco. Es cierto. Y 4 de la mañana, martes. Todos 4 de la mañana, no sé si pega mal, ¿eh? Sí. Al otro día, ¿sabes cómo me costó? Tuve que hacer programa acá de política con Javi, estaba que nada más. Encima, vino una entrevista medio random, le dije, Javi, yo te veo afuera, besito, te lo vi ahí, porque nada más. Entonces, ese es mi gusto culposo. Decís, tengo culpa, pero lo hago. Pero me gusta, me tengo culpa porque tengo 40 años, ya tengo que empezar a decir, bueno, listo, empecemos, bajemos un cambio, empecemos a mirar la. Salgamos a comer nomás, o hagamos esto, lo otro. Un poquito de peli. Claro, ¿por qué en una peli? Sí, un viernes. ¿Por qué en un viernes no me quedo en casa y miro una serie? O un sábado a la noche, ¿por qué no me quedo en casa? No, ¿sabes qué? No, o sea, el sábado a la noche. No, digo, no voy a salir. Y me manda mensaje, Dico, el señor L, me manda mensaje, ¿qué hacemos? No sé qué. Y listo. Y ya no le puedo decir que no. Y ese ahí me... Y termino a las 2 de la mañana en un boliche y ya está, 7 bueno, de la mañana volviendo a casa. Bueno, por lo menos no estás buscando qué hacer, decís, no voy a ir, y hay alguien que te incita. Distinto es ponerte a buscar. A querer hacer, sí, no. Buscar y buscar. No, armar no. Joda. Armar joda. Ah, sí. Ah, estás hablando. Sí. Una conexión ahí afuera. Busca... Mande mensajes, sé que pasé. Todos los días. Hay vuelta para todo. Todos los días. Sí. No importa si durmió una hora, no importa si durmió dos horas. Ah, el sí. Papá del chiquito acá. Sí. Presente. ¿Ah, sí? Nada que ver con el hijo. Que vos no tenés de salir. Nada que ver con el hijo. ¿Qué pasó ahí? Se las absorbió el padre. Sí. El hijo es el tranquilo y el claro. Claro. Entonces todo al revés. Ellos llegan de joda con la mujer, Carito, mi amiga, que la quiero un montón. Llegan de jodas y los chicos... Che, recién vuelven ustedes. Che, ¿tomaron alcohol? Yo me decía ya tipo toda la mañana. Es el rol, ¿viste? Sí.
No, mirá, no. Ojalá hubiese pasado. No, a mí me corta menos 100. ¿Qué dice ahí, Javi? No, o... Dice, la vida está para disfrutarla. No hay edad para que termine la joda. Eso es verdad, pero sí, me da culpa, me da culpa, me da culpa igual, Jessy. Es verdad, y yo la sigo igual. El tema es que nos no. aguante el cuerpo. Tal cual. Ese es mi tema. ¿Sí? ¿Que te aguante el cuerpo? Sí. Sí, por ahora, es verdad, por ahora no me pasa ninguna factura. No hay achaques. No, igual, ya con 40 años creo que ya di una vuelta. Estamos esperando para el fútbol, no sé qué estarías esperando para reincorporarte. No, todavía estoy recuperando. Mirá, tengo ahí el parte el dedo, del día sí, del dedo. ¿Fue ella la que te rompió el dedo? No, ella no. No sé si estaba en el partido ese. No existía ese. En ese entonces. Yo. No, sí que no. No. Sí, no. Sí, fue hace poquito. Fue en mayo. El 29 de mayo, algo así. Fue a finales de mayo. No habría estado en ese partido, pero... Sí, en un F9 era. Éramos muchos. No, me parece que no estaba porque yo me quedé abajo con Sol y no me acuerdo nada. No, sí, pero no estuvo ese que me lastimé, pero feo. Pero sigue bien en la proyección y va bien. Pero bueno, volvamos al gusto culposo. No sé, ¿usted alguno tiene algún gusto culposo? Decís, este es mi gusto culposo. ¿Quiere arrancar, Nacho? No, manda al frente. Yo lo voy a contar brevemente, que es el gusto culposo que todo el mundo me dice, para un poco. Es el entrenar, tengo un afán por el deporte y todo el tiempo estoy diciendo, tengo que parar. Digo, bueno, mañana voy a descansar, mañana voy a hacer tal y tal cosa, que no tiene nada que ver con el deporte, y no va que, de alguna manera, siempre estoy ahí presente. Sí. Que me llaman para acá, que me llaman, che, vamos para acá, que hacemos esto, que hacemos aquello, todo relacionado con el deporte, claro. Y yo estoy ahí. Y hay días que acumulo 6-8 horas de hacer deporte, por ejemplo, los viernes. Hoy es un día. Le contaba antes de entrar a Fabi que jugamos 4 horas de pádel, voy a casa, almuerzo, todo lo que pude haber comido no me alcanza para reponer la energía. 4:30 llega mi marido y me dice, vamos a entrenar. Y yo tenía ganas de decirle, ay no, pero ¿cómo hago para decirle que jugué 4 horas? Bueno, nada, cerré el hocico y a entrenar. Y ahora acá. Y si me decís vamos a jugar un mixto, voy. Y después me duele el cuerpo, me arde el cuerpo, pero no puedo parar. Y me da culpa porque digo, o sea, me está doliendo, sé que en cualquier momento caigo en alguna lesión por sobreentrenamiento. Claro. Pero no paro. No. Es algo que no lo puedo manejar. ¿De dónde sacas tanta energía? No, ¿descansaste la semana el domingo? No, tampoco. ¿No? El domingo me levanto a las 8:30, vaya de joda o no. Ejemplo, el sábado pasado salimos con amigos, me acosté a las 6. Ah, que no vino, estábamos del otro lado nosotros. ¿Quién? Estábamos un grupo ahí en Pope. Ah, bueno, yo estuve, bueno, no voy a decir dónde. Porque era lugar grande, ¿eh? Habíamos quedado en encontrarnos. Bueno, y me acosté a las 6, 8:30 ya estaba con los ojos de huevo frito abierto para ir a entrenar. Hago todo lo que es gimnasia artística. Ah, ¿también? Sí. Para un poquito. Que es parte del CrossFit. Tiene sus movimientos que involucra, entonces lo tengo que practicar. Y nada, estoy yendo a tomar personalizados. Dura 1:30 la clase y de ahí vuelvo, como pueda, a mi casa. Sí, salí de joda, ¿no? Porque convengamos. Pero que no sos de tomar mucho. No tomo directamente. Cuando tomo... Agarrate. Porque es el famoso caipirioja con maracuyá que lo amo y no puedo parar, no puedo parar, me lo tomo como un vasito de agua. Y se me acabó el trago y sale carísimo. Y pasa que son así los locos. Claro, es cortito. Chiquito. Es cortito, claro. Sí, sí. Y es tan rico, no puedo parar. Es afrodisíaco. Pongo de... Loca. Wow, hijo. Así que la gimnasia y el CrossFit es su gusto culposo. Sí. Va por ahí. Sí, demasiado. No para vos. Cada vez que hablas con ella, estoy haciendo esto, lo otro, haciendo para el otro lado. Es una energía que si ya te cansa escucharla, decís, para un poco. Baja dos cambios. Sí, pero bueno. No me sale parar. Pero bueno, es algo lindo, es un gusto que es saludable, aunque sea. Sí, pero cuando te pasas de rosca. Sí. También tiene su contra, te puedes lesionar. Tengo una conocida que se fracturó la cabeza del fémur. Hay que fracturarse la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es acá, la inserción. ¿Qué le pasó?
y de sobreentrenamiento se inflamó en todo lo que es ligamentario y de tanta presión que hacía de la inflamación, fractura. Así no, que tuvo que parar y yo digo, no, tengo que parar porque voy a estar como fulanita, y no lo hago, no paro. No, ahí está. Pero bueno, el ejemplo está y lo tengo a mano, ¿entendés? Yo lo sé perfectamente qué es lo que provoca el sobreentrenamiento, pero bueno, me encanta tanto que no puedo parar. Y bueno, lo bueno de todo esto es que ¿cómo haces cuando te tomas una semana de vacaciones? Motivo de pelea ese. ¿Ah, sí? Bueno, hace poquito me fui a Córdoba de vacaciones. Dije, bueno, pausa una semana porque venía arrastrando pocas horas de sueño entre entrenar, trabajar y estudiar. Uh-huh. Estaba como bastante detonada. Y llegamos allá y yo, a ver dónde está el Sport Club más cercano, Villa Carlos Paz. Yo paré en el Durazno, no me acuerdo dónde era que paré. Y bueno, a Villa Carlos Paz tenía 25 minutos de trayecto para llegar al gimnasio. Nada, mi marido me decía todos los días, bueno, tranqui, me decía. A la tarde, cuando volvemos a hacer todo, vos te vas al gimnasio. Y yo, bueno, dale. Y le creía. No. Y después no me dejaba ir porque destapaba una botellita de vino. Che, tomamos algo y bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Arrancábamos con el vino. Y después nos íbamos a comer y a pasear y qué sé yo. Y chau, tu momento de gimnasio. Una sola vez pude ir. Y hubo un día que habíamos subido a los Gigantes, las montañas esas. Sí, las conozco. Bien altas. Todos altísimos de lo que es el lugar. Lo que nos costó. Y encima a la bajada nos perdimos, un desastre. Estuvimos re estresados, veníamos con la música. Ahí meta electrónica, Charlotte de White. Copadísimo, sí. Y en un momento nos pusimos re nerviosos porque nos empezamos a perder y Cristian apaga la música. No. Yo estaba estresadísimo porque ¿por dónde tenemos que volver? Porque bueno, y bajamos de ahí, merendamos súper. Viste que cuando tenés una situación de estrés es como que es un montón, o sea, es mucha carga, mucha presión a la cabeza y después como que terminás devastado, sea lo que sea que te pase, cualquier situación de estrés. Y yo en la noche, manija, che, y si mejor nos quedamos a comer acá, comemos, pero yo me voy a entrenar. Quería ir a entrenar. No, ya, relajate. Terminamos medio discutiendo, medio áspera la conversación porque bajá un cambio, loca, venimos de vacaciones, pensando todo el tiempo en entrenar, qué sé yo, bueno. Y el cuerpo pide, ¿viste? Ah, no, una desesperación. Pite flauta, un solo día fui a entrenar y las actividades que pudimos haber hecho, pero me parecía... Era mucho, que muchos días sin hacer nada. Energía, claro. No sé cómo manejarlo, la verdad que tengo que hacer terapia con eso, porque... Y sí, porque ya bueno, una cosa... Se enojaba. Lo puedo decir yo nomás, ¿eh? Pero se nota. Tenés que escucharte, ¿no? Con escucharte. Vamos a... Después me pasan la grabación de esto. Claro. ¿Y vos, Nacho? ¿Algún gusto culposo que sientas? Decís, esto me gusta, pero yo sé que está... Bueno, diría los jueguitos, honestamente, ¿no? Porque ¿sí? pongo demasiado tiempo, pero demasiado. Divertís demasiado, ¿no? ¿Eh? No, para mí sí. No. Podría estar haciendo algo como, no sé, estudiando, bueno, deporte como hace ella, pero... No, no te pega por ahí ni loco. No, ni cerca, no. ¿Y los domingos también? ¿Los domingos todo el día estás...? Porque viste, sí. Los domingos son los días más libres que tenés. Claro, sí, pero no me quedo hasta tarde, ¿no? Tipo, lo controlo un poquito más. Ah. Pero bueno. ¿Te podés autocontrolar? Claro, supongo, no sé. Pero por ejemplo, no sé, en las vacaciones, ¿viste? Sí. La gasté básicamente jugando jueguitos. Una pena, honestamente, ¿no? Pero, no sé. Encerrado y jugando. No, aunque si hubiese sido por mí, hubiese ido a San Juan, por ejemplo, tipo de los Andes, ¿viste? Ajá. Que fui el año pasado. Que bueno, es lindo el lugar. Ah, y sí, son, claro. Ahí es unos paisajes de la cordillera, claro, todo, claro. Está hermoso. Pero bueno, sí, es un gusto culposo, porque la verdad que cuando te pasás de rosca, decís, claro. No está bueno. Claro. Pero bueno, es cosa que no se puede controlar, hay cosas que no la podemos controlar. Claro, tal cual. No. Y si es como que te das cuenta, decís, me estoy pasando mal. Sí. Pero bueno, es como que no puedes parar, ¿viste? No, es que el te lleva. El ritmo te lleva y decís, no, voy a bajar. Y después te parece, no, salió el juego nuevo que hay que probar, que esto, que el otro, salió una nueva forma de jugarlo y ahí hasta la jeta. Claro, tal cual. O si no, te sale, le agregás algo a la máquina, una
placa de video más fuerte o algo de eso, y listo. Sí, sí. O sea, la tenés que probar durante claro. casi todo un año para decir, está buena. Claro, tal cual. No, no puedes probarlo un ratito y nada más. Claro. Y eso te mata, eso sí, te saca muchas horas. ¿Y en el estudio bien? Ahí, en el estudio más bien. O menos, más o menos. Sí. No tenés sentido de culpa por los estudios. Claro. Contale la discusión diaria. ¿Eh? Con tus viejos sobre los trabajos prácticos. Claro, ¿te acuerdas? Hacer un monólogo. Yo me mato de la risa cuando los escucho. Sí, no, con los trabajos prácticos no, estoy pésimo, honestamente. No, los tengo ¿en todos grupo? En grupo ahí le pongo un poco más de onda para no cagar a los demás. Pero si es un trabajo práctico que tengo que hacer yo solo, ¿no? Sí. Lo procrastino hasta el último segundo, ¿viste? La noche, el día anterior, ahí comienzo. Ah, ahí donde, sí, con el última, la última hora, sí, yo soy igual, yo soy procrastinar un montón, sí. Sí, sí, yo dejo a último momento todo. No sé por qué, pero sí, sí, es, si es en equipo, estoy ahí, vamos al frente, qué sé yo, pero siempre cuando es algo para un trámite que tengo que hacer personal, y hasta el último día que me dicen puedo hacerlo, no paro. No, y no lo puedo cambiar. No, es algo que no puedo cambiar. Es el último día para ir pagar la factura. Suponete, esto es re de grande, viste, ya, no es como. Pero pagar la factura de luz. Hasta que no venga el último vencimiento de que te digan. Mañana vamos y te cortamos, bueno, ahí te pago. Y no es por falta de plata, es por... Sí. La veo y cuando me dice no, ya llega el corte, bueno, la pago. Pero siempre, luz, gas, todo, siempre a último momento cualquier cosa. Pero bueno, uno... Como salir de tu casa, decís, bueno, tengo que llegar a las 9 al trabajo. Y decís, bueno, voy a salir 8:30. Y cuando son 8:25, bueno, empezás a correr. Y no te das cuenta que el tiempo pasa volando. Sí. Y terminás saliendo menos cuarto de tu casa. Terminás llegando re tarde y ni hablar si tenés que tomar transporte. Porque perdiste el tren, chau. Perdiste el bondi, chau. Sí. Ahí y se te atrasa todo. Sí, se te empieza a atrasar todo. Te arrancás malhumorado. Nada, es un desastre. Bueno, nosotros tenemos conversaciones de grande. Ah, sí. Y digo, a comparación de él. Claro, yo viste que te diré lo de pagar la factura, eso lo vas a ver dentro de 10 años, poca más menos, pero 10 años mínimo. De hacerte responsable de ciertas cosas que sí, y las estirás, decís, y son cosas que no pueden pasar de un mes al otro, porque ya es demasiado. Claro, te acuerdas. Es mucho. Primo, ¿algún gusto culposo? Bueno, yo tengo dos. ¿Dos? Uno, bien ahí. Bueno, era viajar, que ahora lo estoy calmando porque estoy con pareja. Ajá. Y otro, bueno, son muy amiguero, ¿viste? ¿Sí? ¿Lo sentís culposo eso de ser amiguero? Sí, porque a veces, viste, más el tiempo, viste, de estar en casa, estar un poco más tranquilo. Al contrario, los fines de semana, viste, siempre tenés algo para hacer o salir con los amigos. Así que, tenés grupos. Claro. Sí. Y también lo mezclo, primos, viste, con lo del trabajo. Así que yo creo que eso sería mi tu plan. Gusto es culposo. Claro. Sí, hay veces que el tener tantas, ser tan sociable, se te abre un montón de puertas. Y claro. Che, vamos a tal lado, Como hoy se me pusieron dos cumpleaños para ser sociable, nomás uno que medio random y otro que tenía que ir al cumpleaños. Y los dos están buenos, tienen sus pros y sus contras, ¿vio? Y ahora, ¿dónde vamos? Claro. O sea, tengo que ver ahora cuando salimos dónde vamos, pero tenemos dos para. Bueno, mitad de la noche en cada lugar. Capaz que vamos a comer un sí. Pero sí, cuando tenés bastante, sos bastante amiguero. Claro. Se complica. Sí, te empiezan a invitar de todos lados y empiezas a decir. Y no, y ahora, viste, especialmente cuando estás en pareja, yo hace 3 años, viste, que estoy con pareja, así que a veces, viste, mi pareja está trabajando y yo tengo que decirle, mirá, voy a ir acá, a veces ya. Lo único que le digo y no, ni pido permisos. No, pero ¿no hay problema con eso? No, porque ella me conoció así y sabe cómo soy. Joder, así, claro. Sí. Entonces, pero viste que hay veces que por ahí te conocen de una forma y te quieren cambiar. Claro. Te conocen con una energía, con un te dicen, qué lindo, esa es la energía que tenés. Y después cuando estás en pareja, cambia. Esa energía y siempre tuve esta energía. Sí, no tenés que. Sí, por algo estoy solo, porque manejo una energía donde estoy yendo un lado al otro y claro. Y hago planes y cuando no me doy cuenta hago planes solo. Claro. Y hago planes solo sin darme cuenta, pero lo hago sin darme cuenta porque ya mi edad me llevó a eso. Claro. A llevar ese timing de hacer plan solo. Pero bueno, pero ya vas a encontrar a quien se adapte a tu estilo. No, ni estoy buscando, así que el que no busca no encuentra.
No, llega, llega. Llega igual. Llega igual y esposa. Ah, sí. Mirá que esposa, yo estuve esposa, 42 años en joda. Sí, me quedan dos años, me decís de. Uno nunca la, sabe, por ahí tengo, antes. Me tengo que divertir demasiado. ¿Usted hace cuánto está pareja? Yo hace 5 años. La padecí al principio porque él, claro, le encantaba mi forma de ser, lo social, lo divertida, lo intensa, lo intensa, lo intensa. ¿La claro. tóxica? No, no, tóxica no. Tóxica no, por intensa. Suerte. Oh. Intensa de estar todo el tiempo así, ¿viste? Con esta energía de claro. cachengue. Eso sí, cuando me canso, chao, no me despierta nadie. Ah, ¿sí? Duermo, me desmayo. Pero bueno, hubo una época que él quería como que baje la intensidad, baje la sociabilidad, esto de contactar con todo el mundo, porque claro, le pintaron los celos. Claro. Y yo le digo, bueno, manéjalo, Cristian, porque yo soy así. Ah, sí, con nombre y todo al frente. Cristian. Sí. porque yo soy así y está mirando, Cristian. Le mandamos saludos. Un saludito para Cristian que lo mira por TV. Grabado, Todo lo que había lo tiene anotado, ¿viste? Todo por Cristian. Y yo le digo, o sea, no hay nada malo con eso. O sea, es mi forma de ser. Yo soy muy social, soy profe. En ese momento estaba trabajando de profe claro. en un gimnasio. Y medio planeta me va a hablar y medio planeta me conoce. Y al día de hoy, o sea, donde voy, siempre tengo algún conocido por algún lado. Y aparte que soy Pasa. Muy empática, muy simpática y agarro onda con todo el mundo claro. por todos lados. Entonces, no sé si es un defecto lo mío. Y bueno, al principio molesta, pero la verdad que después se súper adaptó. Ahora, de hecho, hoy tengo un cumpleaños y él quiere a toda costa que yo vaya, porque dice, no, anda, divertite, organizate de ir con los chicos, no importa. Y yo me siento mal que el tipo está trabajando y la señorita de joda. Bueno, en mi casa. Claro, ella está trabajando bueno, afuera, pero, yo estoy acá en pero yo me la paso de joda, que por acá, que por allá. O sea, siempre tengo sí. algo para hacer. Y esta, no, o sea, no es la una joda más que, claro. que voy a dejar. Es la primer joda que voy a dejar de lado para quedarme en casita y que no se me ponga loco. Que no se pone loco, pero bueno. Es más, vos tenés la, tu cabeza. Sí. Sí, soy yo. ¿Te autolimitas? El inconsciente. El inconsciente. Dice, quédate. Hay algo que me dice que me tengo que quedar. Chan. ¿Por qué? No sé, digo, algo va a pasar. No, hay que divertirse. No, pero por supuesto. Si me lo llevo a ese nivel. Yo soy muy, muy creyente de esas cosas. Si lo tirás así, ya está, listo. Me quedo en casa y digo, no voy a jugar esa carta porque... Ya me sugestionás. Si decís eso, te sugestionás sola. Bueno, pero... Hay que sugestionarse. Bueno, lo voy a intentar. A las 2 de la mañana me va a mandar un video. La sugestión, Callate. Acá está. No vas a hacer que tengo en el mismo cumpleaños. Que sea el mismo cumpleaños. Callate, que tengo un grupo de amigos. Bueno, ya está. Ya que no vamos al cumpleaños, ¿qué hacemos? Y claro, vamos a ir a cenar, vamos a ir a... ¿Cómo se llama? ¿Escape Room? Ah, el Escape Room, sí, que está vamos acá. Vamos a ir a Escape Room, como a las 12, conseguimos un horario, bueno. Che, y de ahí nos vamos al boliche. No, flaco, les dije que no quiero ir de joda porque me siento mal con eso y ustedes quieren armar joda igual, no entiendo nada. No, está bueno el Escape Room, ¿eh? Y te va a motivar, ¿sí? te va a dar cosas. Sí, eso me dijeron. Yo también tenemos ganas de armar para ir. ¿Ya a fuiste? No, tengo ganas de ir. Me dijeron un montón de cosas. Es la primera vez que voy. Sí. Me imagino sí. que voy. Está bueno, es un alto plan porque es. No sé si allá hay escape room, primo. No. Entrás en un lugar y tenés que, como que, hacer. Para encontrar la llave, para claro. abrir las puertas, tenés que descifrar una. ¿Cómo se llama? Te dan una pista en realidad. Unas pistas y vos tenés que estar. Y así vas. Superando niveles. Y como el juego del miedo, la película. ¿Hay alcohol por medio? No hay. Pregunto. Yo pregunté si había alguna clase de algo antes de entrar. No voy a decir qué, porque digo, tengo que entrar loca a ese lugar. Si no... ¿Preguntaste eso? No, es un montón. Ella va de 0 a 100 en 2 segundos, no, tanto no. Menos. Pero sí, es un alto plan para ir. Sí. ¿Y usted en pareja algo, novia? No, chica que le guste, o alguien que le guste. No, honestamente no. ¿No? Está muy metido con esa energía en el juego y. No, tampoco, es un tema de que quiero esperar, no sé, a mudarme o algo así, ¿no?
para poder ahí arrancar, ¿viste? Ah, ¿a vivir solo? Claro. Ah, mira usted. Mirá la sonrisa. Dice, ¿qué te ¿cuándo? Pasa? Bueno, ¿cuándo? El padre del otro lado dice, ¿qué decís? Bueno, no sé, padre. Primero hay que trabajar, ¿viste? Hay que conseguir un... Estoy dispuesto un buen sueldo copado y te van a conseguir, no sé, la inmobiliaria acá te va a conseguir un buen departamento, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y ahí está contestando mensaje a Cristian. Ay, no, me está toxiqueando. No, mentira. No, estoy trabajando, chicos, de verdad. El teléfono inmobiliario últimamente. ¿Ah, sí? Sí. Parece eso que te trae crisis. También mucho, bueno, como dice, muchas amistades también, viste, que tenés que estar. Ay, no saben lo que me pasó una vez. Y estás fiestas. Pero sí, sí, a mí me critican porque yo estoy todo el tiempo hablando con todo el mundo, ¿no? Entonces yo digo, a una chica un día le dije, creo que fue lo mejor que le pude haber dicho. En mi mundo, eso se llama tener capital social, tener la libreta llena de contactos. En tu mundo será gato, no sé. Pero te jugó, ¿te jugó esa? Sí. Y digo, ¿cómo la acuesto a esta sutilmente? Es rápida, la petiza es rápida. Y entonces dice, no, o sea, yo cuanto más contactos pueda tener, o sea, ahora vos pasame tu contacto porque en algún momento vamos a hacer negocios en Miami. Claro. Necesito. ¿Cuándo hablamos de venir acá? ¿Eh? La semana pasada. Sí, hicimos una. ¿Qué hicimos? Algo a la parrilla y estábamos comiendo ahí. Encima de la noche, hacía frío. Ay, sí. Hacía frío de la noche. Sí, un asado y estábamos volviendo y estás, que vamos, qué sé yo, que tengo ahí. Y vení, le dije, vení, no hay problema. Siempre están acá, viste. Esto es así, este programa viene. A mí me trajeron de sorpresa. Sí, de sorpresa. El otro día vino Rochi. ¿Vos la conocés a Rochi? Sí, sí, Rochi sí. Estuvo acá también, que otra que maneja tu nivel de energía. Rochi está así, de un lado a otro. Cuando estás hablando con ella, está haciendo esto, está haciendo lo otro, tiene esto, tiene lo otro, tiene millones de cosas. No sé cómo. Se juntan las dos, llegan a juntarse las dos y así. Una explosión. Sí. Maneja mucha, no sé porque, de dónde sacan tanto, pero manejan ese nivel de, claro. Y después tienen un estrés. No, bueno, yo por ahí estrés no, pero de cuando digo que quiero dormir y no me cambien el plan porque se pudre el rancho. No, porque también toda esa energía se concentra en un momento que lo único que querés es dormir y ¿sí? No querés saber de nada. Se me apaga la tele. Sí, un switch, ¿viste? Hoy dormí 5 minutitos de siesta, repuse un montón. Esas siestas son. Son las siestas. Usted también durmió hoy. Hoy llegamos de. Porque estábamos en zona sur y vinimos a casa. Ayer nos pintó hacer joda y terminamos a las 2 de la mañana, pero re en pedo. A otro nivel estábamos. Muy a otro nivel. Divertido, ¿no? Pedo. Sí. Estábamos muy divertidos y dijimos, bueno. Claro, en Colombia, en Venezuela dicen, ¿qué pedo con eso? Sí, qué bueno. Y los mexicanos. Mexicanos. Claro, sí. Él trabajó mucho con mexicanos. Ahí está. Y encima él armó una reunión en Unicenter a las 10 de la mañana. Dije, primo, tenemos que despertarnos como a las 7 y media, 8. Claro, porque el tráfico es cerquita, pero no. Claro, vos mirá, son 30 kilómetros, hay que cruzar toda una capital en 30 kilómetros. Sí. Y nos despertamos 7 y media, 8 y no vinimos acá. Y claro, estuvo la reunión, estuvo como 2 horas más o menos. Claro. Me recorrí todo el Unicenter de arriba abajo. Los 4 pisos, fum, con mi lleno tío. Lleno de bolsas saliste. Sí, con mi tío. No, imposible. Ojalá. Quise comprarme una zapatilla y dije... No tengo precio, bueno, sí. Fíjate, de acá hasta que vayas a la caja puede cambiar el precio. Claro. Si la agarrás ahí, cuando llega a la caja, son 10 mil pesos más. La puta que parió. Claro, no te ponen precio por eso. Y no, y bueno, nos llegamos a casa al mediodía y ni se sentó a comer, hizo. Pum. Son media hora, tomo 4 o 5 horas. Sí. Y yo también descansé un poco también para recuperarme porque hoy teníamos. Claro. Hoy es un viernes largo, así que un viernes extra large. Nos vamos a divertir. Pero mira, les aviso que ya está pasando el programa, ya pasó la hora. Ya pasamos la hora. ¿La tanda musical? No, hay tanda musical. Nada. Acá no se puede usar música porque Twitch tiene unos. Charloteo. Unas cosas raras. Tiene por el algoritmo. Tiene directo abajo, ¿verdad? Sí. El algoritmo no hace bajar el stream. Así que no se puede poner música. Sí se puede poner música de autor, pero todavía estamos nosotros viendo. Somos, o sea, música. Sí. Las música voces para nuestras. Tus oídos. Las voces nuestras, sí. A mí se me ocurrió algo, así que nos queda tiempo, ¿no?
Y si preguntamos a los que nos a los que nos están viendo, dale, tipo, a ver qué onda, cuáles son sus gustos culposos, ¿viste? Ahí tiraron, me parece. No, no tiraron, ¿no? No, no. A ver, Jessy, a ver alguno de los chicos que tienen algún gusto culposo, porque viste que son bastante. El chat hay veces que es muy interactúa full y hay veces que están ahí bastante dormidos. Pero sí, ahí van a decir. No queda igual 5 minutos de programa todavía, se puede charlar, se puede decir. Claro. Allá afuera pueden decir. Ah, no, Javi ya me sacó los 5 minutos. Bueno. Ya cerró. ¿Cómo? ¿La ficha? No, si no sale con audio, Javi, no. Abra el micrófono, Javi. No se escucha. No se te escucha. Abra el micrófono. No se escucha. Dice no, que tiene demasiado gusto culposo que le da cosa hablar. Yo se lo paso. Es toda una culpa ella. ¿Es la hermana? ¿La hermana de Nacho? Sí, yo soy la hermana mayor. La hermana mayor, mire usted. ¿Cuántos años? 22. Ah, no se llevan nada. Ya, 5 años nomás. Cinco años. Sí, 5 años no es nada, esta edad ya está. Cuando son más chicos, sí, se siente la edad, 5 de diferencia. Claro. ¿Pero ya va a salir a bailar con vos? Ya lo vamos a sacar. No sé. ¿No? Él es muy casero, igual yo también. Igual cuando yo tenía la edad de él, sí salía bastante. ¿Ninguno salió el padre con la energía? Sí, salía cuando era más chica, sí. No salió, no tuvo. No, cuando era más chica, dice. Cuando era más chica, que me queda a mí, ¿viste? Claro, no, la cuna. Yo empecé a salir a los 14, imagínate que ahora a los 22 no. Sí. Tiene otras cosas, estoy de novia. Es la culpa de ser la hermana mayor, ¿viste? Claro, está de novia. La hermana mayor lleva el cargo, arrastra el ejemplo. Sí, claro. Sí, olvídate. Ay, mira, no, ahí tiene. Claro, ya está de novia, ya está. ¿Hace cuánto está de novia? Hace 9 meses. Claro, no, ya está de novia. 9 meses, como 9 años para nuestra generación. Claro, es un montón. Porque hoy en día chicos, las relaciones duran una semana, como claro, mucho. Claro. Sí. No, chao. Next. Sí. Tampoco tanto. Bueno. Menos. Te está escuchando Cristian, ¿eh? Claro. Bueno, claro. Pero yo hablaba de tiempo pasado. ¿Usted, Javi, gusto culposo? No, estaba pensando en cómo aprovecha el capital social una vez por semana, es una semana y chao, ¿viste que dijo recién? Capital social, ¿cómo quedó con eso? ¿Cómo quedó picado. Acá hay un gusto culposo, están por blanquear, a ver. A ver. Me gusta culposo, que es bastante normal, pero bueno, o sea, ustedes también tiraron así como... Sí, claro. No. Bueno, no que jugamos. Me gusta mucho salir a comer afuera, ya sea de merienda, desayuno... Ah, cena. Todo un capital ahí. Sí, no olvides. Mucha verano, degustación. Sí. En el verano laburé un mes allá en San Clemente y nada, toda esa plata me la gasté comiendo afuera, literal. Ah, bueno, está bien. Qué placer, ¿no? Gusto o sea, costoso se llama. Está bien, buen punto. Tiene un punto. Y el ¿El papá no tiene un gusto culposo? Como el mío. Horacio. Es muy parecido al tuyo. Ah, estamos en la misma. Sí, la edad. Lo quemé yo. Un montón de tiempo me frené con respecto a todo esto, porque los chicos eran chicos, había que quedarse en casa. Una vez los chicos empezaron a quedar solos en casa. Listo. Yo no estoy en casa. Salió de la jaula el pajarito y listo. Hasta DJ se salió diciendo. Bien. Claro, de lo mío, ese gusto culposo. Pega ese gusto. Es como que decís. Ahora lo llaman de todos lados porque, como es DJ. Ah, ¿también es DJ? Lo llaman de todos lados, entonces se prenden todas. Él dice a todo que sí, con tal de ir de joda. O sea, no, por laburar, por desarrollar su profesión, no, por ir de joda. Ah, estamos en la misma, porque yo también yo voy donde voy, paso música, me divierto. Es que, viste, el rubro te lleva el rubro, te lleva el, a hacer contacto en la noche. El chascarrillo que mete en la casa. Sí, con eso está. No, tengo que ir a pasar música y de repente... Bueno, a mí no me aguantaron nunca eso. Siempre me dijeron, a todos los sábados tenés que pasar música. Y bueno, el rubro, ¿viste? El rubro, cree que es así, la historia es así. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme. Espero que lo hayan pasado bien, la pasó bien. Sí, Nacho, la pasó ¿sí? Perfecto, sí. ¿Le gustó todo este ambiente, todo sí. Este, como que dice, el circo esto, de esto? Sí. ¿Le gustó? Bien, si la pasó bien, perfecto. Sí. Ahí está. ¿Pía usted? Ay, sí, encantadísima, me encantó. ¿Sí? No sabía que me iba a gustar. Ajá. Pensé que... Era venir a perder el tiempo porque por ahí me quedaba una hora más entrenando. ¡Ah! ¡No! ¡Mentira!
lo mide todo en entrenamiento. Claro, claro, todo concentrado. No, no, pero la verdad que se enchufé un montón. Está re bueno, es re terapéutico. Charlas, viste, y hay veces que hablamos temas más profundos. El otro día hablamos con Roche y la convivencia. Ese, tuvimos un montón de reproducciones y pegó muy bien, así que el viernes que viene con Cari vamos a tocar otra vez, así que viene Rochi también, así que vamos a tocar otra vez de la convivencia, así que escúchenlo, que va a estar, vamos a ver, vas a ver lo que es cuando vayas a vivir, lo que se viene, toda la historia, todo lo que no te quieren contar de la convivencia. Es así, es la vida misma. Creo que él es un... Es un paso a seguir de tuyo. ¿No? ¿Quién? ¿Él? ¿Yo? No, si a él no le gusta la joda, ¿no? Me gusta la joda, por eso no puedo vivir. Bueno, pero ¿sí? Ya le va en contra del canal. Le gustan los jueguitos. Hoy son los jueguitos. Más adelante... Es el proceso. Es un proceso. No lo digas. Cuando tenga que ir a estudiar. No lo digas. Pero bueno, ¿usted, primo, la pasó bien? Me encantó y espero, ¿sí?, bueno, tener la oportunidad de volver ahí. Y cuando venga de allá, voy a venir más preparado. Sí, esto va a estar con todo. Vamos a hacer acá todo un circo. Javi tiene toda la mente brillante. Están pensando, esa mente corre. En la computadora. Sí, corre esa mente a 1000 por hora. Así que va a estar este mundo, va a seguir creciendo. Los que están del otro lado, suscríbanse, denle like y a la campanita, todo. Que nos ayudan a sumar a esta comunidad que estamos creciendo, View Streaming. Así que vamos sumando gente de a poquito, vamos remándola. El primer stream de Pilar, eso siempre es el primer y único stream únicamente de Pilar. Así que nosotros estamos presentes acá. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los que estuvieron del otro lado. Gracias, Javi, por estar ahí presente. Gracias. Le mandamos un beso muy grande a Cari. Que pase todo rápido. La esperamos el próximo viernes. Y nosotros no sé si vamos a estar el miércoles. No, pero después de las elecciones, Política Sin Corbata va a estar presente para contar un poco cómo pasó las elecciones y ver el trasfondo. Gracias a todos por acá. Así que nos vemos el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. Después estamos ready. Después de las 7, a las 7. De 7 a 8, con Depende de Vos.